Pasa, gente bonita, estoy aquí con un nuevo video para el canal. Y bueno, pues hoy quiero enseñarles este mini torno que he construido de dos velocidades mecánicas. Un segundo, le pongo su tornillo. A ver. Vale, ok. Como ven, es de dos velocidades mecánicas. Aquí voy a mostrar la primera velocidad. Velocidad baja. De tres velocidades eléctricas, tres potencias eléctricas. Velocidad 2, que se pone así, o sea, antes estaba, voy a explicarlo, antes estaba acá y ahora va puesto acá. Es velocidad 2, ya. Velocidad 0, se arranca. Y velocidad 3, que se cambia acá y ya está. Y arrancó velocidad máxima. Estamos todos sobre. Problemas, pero a veces tampoco se pone duro. Espero que eso ya se lo vaya saliendo con el tiempo de usarlo, espero. Y si no, bueno, le aflojaré un poquito de adaptador que ya está. Está montado sobre problemas, ahí ven uno. Y ahí espero que se vea. Bueno, ahí hay otro problema. ¿Qué creen que tiene esto, este refuerzo acá para que la madera no haga esto? Se nos mueve. Y bueno, este motor lo tenía por ahí y lo uso para esto. Es un motor ventilador al cual le he puesto este par de bolas. Como ven, son tres velocidades eléctricas. Una, dos, tres. Es muy sencillo. He construido este torno por menos de $50, porque bueno, cada rulemán acá en Uruguay ha salido 120 pesos, o sea, súper económico. Luego acá el resto de las cosas lo tenía por casa. Lo único que tenía que comprar son las tuercas, la varilla roscada esta de acá, de 8 milímetros, y las tuercas, y ya está. El resto lo tenía por casa. Esto es una cosa de madera que yo he hecho con la sierra de copa. Y de igual manera esto. El motor también lo tenía por casa, así que tampoco voy a tener que comprarlo. Y nada, voy a intentar ahora aflojarlo un poquito y tal. Olvidé decir también que tiene una cuarta velocidad que es simplemente para el lijado, por eso casi no tiene fuerza. Voy a poner en marcha, a ver. Es una miércoles por la tarde y no quiero admitir ni prendido. Eso no sirve de nada. Pero bueno, chicos, yo aquí me despido por hoy. Si les ha gustado este video, suscríbanse, dejen su like, compartan, comenten. Bueno, y si quieren que haga alguna pieza con esto y lo suba, pues déjenlo en los comentarios. Así que bueno, chicos, yo me despido por aquí. Si les ha gustado este video, suscríbanse, dejen su like, compartan y comenten. Ya sé que mi taza es un tesoro, no quiero comentar eso. Por cierto, otra cosa, acá le he cambiado la manguera del colector ciclónico porque lo precisaba. Me he comprado esta manguera corrugada de 4 metros. Y creo que de un centímetro de diámetro o más. Ahora me entró la duda. Bueno. A ver. Yo pongo la luz acá. Ahí tiene la manguera. Ya está. Así que bueno, chicos. Así que bueno, chicos. Por aquí yo me despido. Y hasta la semana que viene, compañeros. Chau, chau.